Pues muy buenos días a todos. Qué bueno que otra vez nos vemos. Universidad La Salle Puebla vuelve a saludarlos con mucho gusto. En estos tiempos difíciles, nuestra universidad sigue siempre unida al acompañamiento de los docentes. En esta ocasión nos honra con su presencia la doctora Silvia Irene Esmelques del Valle, quien nos va a compartir una conferencia magistral titulada Aprender en la presencia y en la distancia. Soy su servidora, Josefina Gutiérrez Hernández, colaboradora del Departamento de Investigación de nuestra Universidad La Salle Puebla, y les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que todos y cada uno de nosotros que nos ven escuchen y se encuentren bien. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, a todas. Se siente muy raro hablar sin poderles ver las caras, pero bueno, me imagino que están ahí presentes y pues quiero agradecer a quien organizó este evento, el que me dé la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Pues he titulado la presentación del día de hoy Aprender en la presencia y en la distancia. Y lo he hecho porque me parece que una de las cosas que ha traído consigo esta pandemia es que nos ha hecho ver cuánta falta nos hace la presencia. Y desde el punto de vista educativo, nos ha hecho valorar la escuela, la función de los docentes, la actividad socializadora del trabajo colectivo, de la posibilidad de que los niños estén juntos y los jóvenes. Y aunque por otro lado también, pues nos ha dado la oportunidad de ir conociendo las cosas que se pueden aprender en la distancia. Eso también yo creo que es algo que sacamos de esta pandemia. Y yo quisiera, pues el día de hoy, hacer una especie de balance entre estas dos cosas, entre lo que realmente sí se requiere de la presencia para aprender y lo que de alguna manera podemos aprender en la distancia. Quisiera comenzar pues reconociendo el hecho de que la pandemia del coronavirus nos ha forzado a cancelar pues lo que ordinariamente hacemos y entre ellas pues nuestras actividades escolares tal y como las conocíamos antes. Sin embargo, no nos ha impedido que sigamos aprendiendo. Si somos profesores y profesoras, no nos ha podido impedir que sigamos facilitando el aprendizaje y también nosotros aprendiendo en este proceso de facilitar el aprendizaje de una manera diferente. Creo que tenemos que aceptar que la tecnología nos ha ayudado. La tecnología permite poner en contacto al profesor, a la profesora, con los estudiantes, permite también hasta cierto punto el contacto de los estudiantes entre sí. Y entonces, pues ocurre que quienes tenemos acceso a la tecnología, tenemos mucho que aprender para poderla utilizar y aprovechar mejor. Y también creo que quienes hemos tenido esta experiencia nos hemos dado cuenta de todo lo que tenemos que aprender, pero también de todo lo que hemos aprendido en el uso que hemos hecho hasta la fecha de la tecnología. Yo creo que un aprendizaje importante de estos que ya son 4 meses de estar a la distancia es todo lo que podemos aprender a la distancia. Pero también, como decía al principio, nos hemos dado cuenta de cuánto nos hace falta la presencia. Entonces, por eso quiero dedicar esta charla a reflexionar sobre estos dos aprendizajes, porque me parece que los dos aprendizajes van a ser centrales en el futuro de la educación, que yo creo que desde ahora podemos decir no será el mismo cuando podamos regresar a la normalidad. Desde luego que este aprendizaje que hemos tenido, que ha sido un aprendizaje hasta cierto punto forzado, claramente intenso, nos hace que regresemos a esta disque normalidad, entre comillas, de una manera totalmente distinta. Y que la educación y la escuela también tendrá que ser diferente en este futuro próximo, ojalá sea lo más próximo posible. Y bueno, yo quisiera recordarnos a todos, porque todos lo sabemos bien, pero nunca está de más recordarlo, que todos los niños aprenden. Que aprender, como decía Emilia Ferreiro, es sinónimo de crecer. No se puede evitar aprender cuando uno está en proceso de crecimiento
Y nunca deja de estar uno en proceso de crecimiento. Las neurociencias nos hacen ver que nuestro cerebro sigue creciendo, se sigue transformando, es plástico a lo largo de toda la vida. Entonces, como seguimos creciendo a lo largo de toda la vida, seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida. No podemos evitarlo. Y el aprendizaje, entonces, se da a lo largo de toda la vida. Por eso nosotros, como profesores y como profesoras, seguimos aprendiendo también. Los niños aprenden de manera informal, a través de la observación, viendo a los adultos e imitando lo que hacen, haciendo cosas, es decir, probando y equivocándose y aprendiendo a no equivocarse después con las herramientas que tienen disponibles. Existen diferentes oportunidades para el aprendizaje informal en escenarios desarrollados y en escenarios urbanos que abren horizontes a otras realidades más allá de las inmediatas. En parte, eso se logra con la tecnología, en parte también con todas las oportunidades que nos da la vida urbana, como los museos, como el cine, como el teatro, como con todas estas actividades que en las zonas rurales están menos presentes, aunque las zonas rurales tienen su propia oferta de cosas a aprender, como veremos más adelante en la vida cotidiana. Bueno, entonces Brunner nos decía que todo niño sin discapacidad intelectual puede aprender cualquier cosa. Y los niños con discapacidad intelectual pueden aprender muchísimas cosas. El potencial de aprendizaje es infinito, pero las condiciones externas sí le imponen límites al aprendizaje. Y es importante entender estas limitaciones contextuales que se imponen al aprendizaje. Los límites al aprendizaje no están en la persona, no están en el niño o la niña, están en el contexto. Ahí es donde están los límites. Y es importante que estos los aprendamos, los entendamos. Y luego preguntarnos qué es lo que se aprende en la escuela. Es decir, la escuela es un invento relativamente reciente, de mediados del siglo XIX, pero por algo se inventó, porque se descubrió que era el mejor lugar para aprender cosas que se necesitaban para sobrevivir a la sociedad. ¿Y qué son estas cosas que se aprenden en la escuela? Tenemos muchos documentos sobre qué es lo que debe de aprenderse en la escuela. Está el documento de Jonquien, que como ustedes recuerdan, se firmó en el año de 1990 ahí en Tailandia por 150 países. Está también, un poco más adelante, el documento de Delors, que es el que nos habla, ¿se acuerdan ustedes de los cuatro pilares del aprendizaje? Aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender. ¿Se acuerdan ustedes de esos? 1996. Y luego está una revisión de estos cuatro pilares del aprendizaje que se llama Replantear la Educación o Repensar la Educación, depende quién lo traduce, que es un libro de 2015 que de alguna manera lo que hace es decir, bueno, Delors nos enseñó muchísimas cosas, pero a la luz de lo que ha sucedido en los últimos 20 años, ahora, ¿qué podemos decir acerca de aquello que nos dijo Delors de los cuatro pilares del aprendizaje? Entonces, son documentos base que nos ayudan a decir qué es lo que debe aprenderse en la escuela. En la escuela se aprende de manera formal, no solamente, también de manera informal, pero de manera formal porque la escuela es el lugar en donde hay una intencionalidad en lo que se enseña y se espera que eso que se enseña se traduzca en aprendizajes. Y así se define lo formal. Y la educación formal justamente conduce a un aprendizaje que es difícil de lograr sin una metodología sistemática, es decir, sin una pedagogía, y eso implica la presencia de un profesor o de una profesora, de un maestro o de una maestra, porque implica la introducción gradual de demandas intelectuales crecientes que a la postre conducen al desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Esto que requiere sistematicidad, gradualidad, intencionalidad, no se aprende fuera de la escuela, o se aprende con mucha mayor dificultad fuera de la escuela. Es algo que se aprende mucho mejor estando en la escuela y con la guía de un profesor, de una profesora. Para que esto ocurra, una cosa que es crucial, que es básica, que está en el fundamento de todo lo que se va a aprender de esta manera, es el dominio de los lenguajes.
Sabemos que aprendemos a escuchar y hablar a través de mecanismos informales. Y los dos se perfeccionan en la escuela. Aprendemos a escuchar mejor y a hablar mejor en la escuela, aunque nuestro acceso al habla y a la escucha es informal. Sin embargo, la lectura de comprensión y la escritura para comunicarse se desarrollan mejor en la escuela o bien en programas de educación no formal, que lo único que tienen es que no certifican, no están escolarizados, pero sí están intencionados y cumplen con estas otras características de la educación formal, que son aprendizajes que se gradúan y también que exigen una metodología sistemática específica. Perdón. Bueno, también el otro lenguaje es el matemático. Y la formalización de las cuatro operaciones del lenguaje matemático también se logra, sobre todo, a través de procesos sistemáticos y graduados. Es muy difícil esperar que se aprenda matemática si no se tiene este proceso gradual, sistemático, una metodología, una pedagogía precisa para la enseñanza de las matemáticas. Aunque también es cierto y hay que reconocer que la habilidad para resolver problemas matemáticos propios de los contextos específicos se logra de manera informal cuando en la escuela no se puede tener acceso a ello o no se tiene acceso a la escuela o cuando la enseñanza no toma en cuenta el contexto. Aquí tenemos estudios muy bonitos, uno que hicieron dos colegas brasileños, se llaman Carrager y Carrager, que se llama En la vida 10, en la escuela 0, que eran unos niños que vendían coco en la calle de la ciudad de Río de Janeiro y en la tarde iban a la escuela. Entonces los investigadores iban a comprarles cocos y a la hora de comprar les ponían problemas complejos. Por ejemplo, pedían 2 cocos y medio y les pagaban con una moneda que requería un cálculo para dar el cambio, ¿no? Y los niños lo podían hacer perfectamente bien, no se equivocaban nunca. Y entonces estos mismos investigadores fueron a la escuela a donde estos mismos niños iban en la tarde y les pusieron los mismos problemas que les habían puesto en la calle, se los pusieron pero de manera en algoritmo, con números y con fórmulas, y los niños no lo pudieron resolver. Y eso lo que dice es que la escuela no toma en cuenta el contexto. Los niños ya sabían resolver esas operaciones, pero la escuela no había sido capaz de vincular eso que los niños sabían hacer con la formalización de la manera de hacerlo. Y bueno, también Emilia Ferreiro e Irma Fenlabrada han estudiado lo que adultos analfabetas saben de matemáticas. Y también los adultos analfabetas son perfectamente capaces de resolver problemas matemáticos que ellos tienen que resolver en su vida cotidiana. Los que no están en su vida cotidiana no los pueden resolver porque no lo han formalizado. Pero si tienen un puesto en donde venden o si tienen que encargarse de distribuir, en el caso del estudio de Fuenlabrada, de distribuir artesanías de un pueblo en un mercado y después rendir cuentas al pueblo, ese tipo de cosas cuando el contexto se lo demanda lo pueden resolver muy bien. Pero la formalización de la solución de problemas matemáticos a través de algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir se logra mucho mejor en la escuela o mediante programas de educación no formal. Y como bien sabemos, las matemáticas superiores, como el cálculo, como la geometría analítica, se aprenden mucho mejor en la escuela. No es que no se puedan aprender fuera, pero el lugar, digamos, ideal para hacerlo es la propia escuela. También todo lo que tiene que ver con aprender haciendo, lo que implica trabajar con objetos o con sustancias o con maquinaria o con equipo, pues evidentemente se requiere un espacio propicio para que esto se logre, que generalmente es una escuela. Por ejemplo, todo el aprendizaje que tiene que ver con laboratorios y talleres, hay, desde luego, se ha buscado suplirlos con simuladores, con equipos caseros. Muchas veces se pueden lograr propósitos de aprendizaje con software especializado. Los propósitos de aprendizaje que perseguimos en los laboratorios y talleres con software especializado se pueden lograr. Pero el mejor lugar para aprenderlo es justamente en el laboratorio o en el taller o en la escuela, que puede armar espacios en donde se puede trabajar como si estuviera uno en un taller. Todo eso tiene que ver con la parte propiamente cognitiva,
y de desarrollo de habilidades. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo con que la escuela también es el entorno privilegiado para aprender a convivir. La escuela amplía el espectro de la diversidad a través de la que permite la interacción con compañeros de diversas procedencias, con compañeros similares a uno, pero también diferentes a uno, y también con adultos, que son los maestros, justamente. La escuela permite el desarrollo personal integral a través del aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo para la solución de problemas, la participación democrática para la toma de decisiones, la solución no violenta de conflictos, la asunción de responsabilidades sobre otros, la ética del cuidado que le llaman, y todas estas cosas que la escuela permite conducen a la formación de valores y forman parte de los propósitos de socialización de la escuela, que a veces menospreciamos, pero que ahora, justamente que tenemos que estar a la distancia, yo creo que lo que más estamos aprendiendo a valorar es cuánto nos hace falta esto como el aprendizaje necesario, perdón, de nuestros niños. Entonces, aprender a convivir, la función socializadora de la escuela, la que permite la formación en valores y la formación en responsabilidad ciudadana, eso se logra solamente en la escuela. La escuela es el lugar para aprender sobre los derechos humanos y sobre cómo defenderlos, los propios y los de los otros, y también la identidad, la autoestima, el sentido de pertenencia a un grupo, a una cultura, más allá de la familia y de la comunidad inmediata, son cosas que se desarrollan en la escuela. La pertenencia a un país es algo que allá afuera no se da, se da gracias a la escuela. La escuela también es el lugar donde se desarrollan las habilidades superiores de pensamiento. El pensamiento abstracto, el pensamiento crítico y junto con eso los niveles de desarrollo moral superiores, aquellos que permiten tener criterios que son los que vamos a utilizar para juzgar nuestros actos y los de los demás, que son en el fondo valores. Valores como la justicia, valores como la libertad, valores como la solidaridad. Esos implican niveles superiores de desarrollo moral que, como Kohlberg estudió, se desarrollan fundamentalmente en la escuela. También son claves para la participación democrática responsable y para la acción ciudadana, así como para el respeto de los otros diferentes, que es fundamental para la convivencia pacífica, es decir, la educación intercultural, que justamente a lo que nos conduce es a llegar a entender que todos tenemos derecho a ser respetados porque todos somos valiosos como seres humanos. Todo esto representa el derecho a la educación de calidad de todas y de todos. Cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de todo esto. No hablamos de una partecita de esto. No hablamos solamente de lo cognitivo, tampoco hablamos solamente de lo socioafectivo. Hablamos de la formación integral que nos forma como seres humanos íntegros, nos forma como ciudadanos, nos forma como sujetos responsables y también nos forma en esta capacidad de seguir aprendiendo, es decir, nos desarrolla habilidades básicas y habilidades superiores de pensamiento. Esa es la formación integral. Eso es lo que permite la presencia. La distancia permite muchas cosas, pero la integralidad solamente la da la presencia. Hay cosas, como decía, que se aprenden bien a distancia, pero las condiciones son diferentes. Sabemos bien que tenemos una situación sumamente desigual desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista socioeconómico, que no depende de la escuela, depende de la sociedad en la que vivimos. Esta desigualdad que existe en la sociedad en la que vivimos se refleja en el sistema educativo mismo. El sistema educativo, de hecho, es un reflejo de esta desigualdad y por eso el sistema educativo es en sí mismo desigual. Y esta desigualdad se refleja en las diferentes oportunidades de acceso a la escuela. Todavía en educación obligatoria hay 4 millones de niños, niñas y jóvenes que están fuera de la escuela.
todavía existe desigualdad en el acceso. Desde luego en la permanencia, porque no todos pueden permanecer el tiempo necesario para completar el ciclo de la educación obligatoria, por razones fundamentalmente de naturaleza económica y la necesidad de trabajar, o de derivar ingresos para la familia, o de cuidar la casa y a los hermanos menores mientras los padres pueden salir a trabajar. Entonces, hay desigualdad en la permanencia porque eso genera abandono escolar. Y desde luego también en aprendizaje, incluso suponiendo que se da el acceso y que se da la permanencia, no son las mismas condiciones para aprender en las diferentes regiones geográficas, en las diferentes familias con orígenes socioeconómicos distintos, no se dan, y en las diferentes escuelas, que suelen coincidir la pobreza de la escuela con la pobreza del lugar en donde esta ocurre, en donde esta opera, entonces tampoco el aprendizaje existen oportunidades equitativas de aprendizaje. Como decíamos, todo esto está asociado al nivel socioeconómico y a la ocupación de la familia, a la escolaridad de los padres, a si se es habitante de una zona urbana o de una zona rural, a si se pertenece o no a un grupo indígena. Y entonces resulta que a la distancia, pues se requiere la tecnología para aprender a distancia en una buena parte de las cosas que se pueden aprender, pues la desigualdad en el acceso a la tecnología, que evidentemente existe, se sobrepone, es como una capa más a estas desigualdades que ya sabemos que existían previamente. Y entonces, esta desigualdad en el acceso a la tecnología, que antes de la pandemia a lo mejor no importaba tanto, ahora que es fundamental para seguir aprendiendo, pues lo que ocurre es que el acceso a la desigualdad de acceso está exacerbando la desigualdad educativa, que desde mi punto de vista es el principal problema educativo del país. Y por eso identificamos, respecto de lo que se puede aprender a la distancia, identificamos 4 condiciones diferentes. Primero, de aquellas personas que tienen acceso a algún dispositivo con internet. Bueno, hay ahí un porcentaje de alrededor de un 60% de la población que puede tener acceso a un dispositivo que le puede conectar con internet. Después, en un segundo nivel están aquellos que tienen acceso no a un dispositivo que se conecta a internet, pero sí a la televisión o a la radio. Luego están quienes no tienen acceso, pero que tienen algún contacto directo o indirecto con el docente y con materiales educativos impresos, fundamentalmente, o juegos, ¿no?, que también conducen al aprendizaje. Y luego tenemos en un cuarto lugar aquellos que no tienen acceso y que tampoco mantienen un contacto con sus maestros y no tienen acceso entonces a materiales educativos con los cuales seguir aprendiendo. Tenemos que reconocer que estos 4 niveles de estas 4 condiciones diferentes existen, que alrededor del 40% de la población estaría, digamos, en la condición 2, 3 y 4, ¿no? Y que solamente alrededor de un 60% de los niños y las niñas tendrían acceso a un dispositivo con internet. Dentro de este primer grupo también tenemos diferencias, porque hay quienes sí tienen acceso, pero lo tienen que compartir. Y entonces el tiempo del que disponen para tener acceso, digamos, al internet, al dispositivo con internet, pues es menor que muchas veces el que se exige para poder asegurar el logro de algunos de los objetivos de aprendizaje que se pretenden por esta vía. Es raro un niño que tenga acceso, una niña, un joven, acceso exclusivo a un dispositivo con internet. El porcentaje es muchísimo menor. Entonces, es necesario entender estas condiciones diferentes y entonces ver qué cosas se puede aprender a distancia cuando se está en esta primera condición, que como ustedes verán, pues es la de mayor ventaja. Cuando se está en esta condición, se pueden lograr propósitos cognitivos que no requieren una formación sistemática como aquella a la que me referí en la primera parte, una formación con una metodología que permite graduar y facilitar el aprendizaje con la presencia de un maestro. Y bueno, entonces sí se pueden lograr, estas cosas no se pueden lograr o se pueden lograr de manera muy difícil,
En cambio, hay una cantidad de propósitos cognitivos, muchas cosas que se pueden aprender que no requieren esta formación sistemática. Y aquí podemos decir, no hay límites. Se tiene acceso al conocimiento acumulado por la humanidad. Incluso, aunque menos evidentemente, si no se domina la lectoescritura, hay manera de acceder a este conocimiento acumulado por la humanidad, a la literatura, a la historia, a la ciencia, a una serie de cosas, sobre todo aquellas que, como decía, no requieren de gradualidad y de facilitación continua del aprendizaje. Por ejemplo, la democratización del conocimiento científico es algo que se puede lograr a la distancia. También la forma científica de conocer. Por ejemplo, descubrir el lugar que uno ocupa en el mundo y en el universo, entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo cuidarlo para evitar enfermedades y epidemias, ahora eso se vuelve clave. La necesidad de desarrollar comportamientos y actitudes sustentables se pone en el centro del debate con la Agenda 2030, una contribución crucial de la escuela para garantizar la vida humana en el planeta, es algo que también a la distancia lo podemos trabajar. Bien orientado también podemos aprender a aprender y a disfrutar el aprendizaje a la distancia, que este, como ustedes recuerdan, es uno de los cuatro pilares. Aprender a aprender, que supone además aprender a disfrutar el aprendizaje, porque no solamente se trata de tener la metodología para seguir aprendiendo, sino descubrir que aprender es placentero, porque eso nos dará la posibilidad de poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero entonces, ahora, más que aprender contenidos específicos, el conocimiento se vuelve rápidamente obsoleto, entonces no se trata de aprender contenidos específicos, sino de aprender a acceder a los nuevos conocimientos que se van desarrollando, acceder a la información, discriminar la información de la que es verídica, de la que no, de la que es fake news, que nos llaman, ¿no? Que le llaman, tenemos que aprender a distinguirlo, aprender a acceder al conocimiento y también poder llegar a distinguir cuándo yo puedo acceder al conocimiento y cuándo sí puedo acceder a cierta parte de ese conocimiento, pero llega un momento en donde ya lo que necesito es conocimiento experto. Y también en el proceso de aprender a aprender, experimentar que aprender es placentero y desarrollar la motivación para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Bueno, por ejemplo, ahí tienen ustedes el tipo de cosas que se pueden aprender a la distancia. Podemos aprender sobre el cosmos, podemos aprender a reflexionar, a pensar, podemos aprender sobre la diversidad que existe en el mundo, podemos aprender sobre la historia, podemos aprender literatura. No hay límites, como decía. Cuando podemos acceder sin el requerimiento de la sistematicidad, no hay límites para aprender a la distancia. En ese primer supuesto de que tenemos acceso a un dispositivo conectado a Internet. También haciendo uso del aula invertida, el aula invertida, acuérdense ustedes que lo que propone el aula invertida es que todo lo que tengo yo que hacer para aprender lo hago por mi propia cuenta y cuando voy al aula lo que hago es metaconocer, reflexionar de manera colectiva, discutir, bueno, aclarar dudas y hacer preguntas, aprender a hacer preguntas y aprender a discutir y a debatir para desarrollar el espíritu crítico. Ese es el aula invertida. Entonces, si podemos hacer un buen uso del aula invertida, también podemos desarrollar la metacognición, la capacidad de reflexión, el desarrollo de la criticidad y la creatividad. Y eso también lo podemos hacer a la distancia con ciertas metodologías específicas como esta del aula invertida. Haciendo un buen uso de la tecnología, incluso podemos lograr algo, podemos lograr de trabajo colaborativo, podemos favorecer el diálogo, y aunque es mucho más difícil, con un esfuerzo muy específico y muy intencionado, podemos lograr también la discusión argumentada. Y esto a la distancia con la tecnología que tenemos a la disposición.
con software especializado, que ya aquí solemos incurrir en costos bastante más elevados, porque el software es muy caro, se pueden llegar a simular procesos de laboratorio y se pueden lograr, nunca totalmente, pero sí parcialmente, los propósitos de aprendizaje que las asignaturas que exigen laboratorio tienen, ¿no? Entonces, se puede, por ejemplo, aquí lo que ustedes ven es un simulador de vuelo, es una manera de aprender a volar por parte de los pilotos durante un buen tiempo, el 80% de su formación, y ya después es tomar el avión directamente. Pero muchas cosas se hacen a través de simuladores y lo mismo podemos decir que ocurre con los laboratorios. Pero el software es carísimo, ¿no? Sí se puede, pero cuesta. Con software especializado también se pueden lograr algunos propósitos de la educación artística. Estos propósitos de la educación artística son aquellos que no requieren de mucho espacio porque se está aprendiendo en casa y en casa no hay que suponer que hay mucho espacio. Que no exijan la producción colectiva como la danza no individual, o el canto en coro, por ejemplo. El canto en coro no se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, en el MIT siguen los cursos de la orquesta universitaria con procesos parecidos. No sé si ustedes vieron, hace poco estuvo circulando en las redes sociales el huapango de Moncayo tocado por la Orquesta Sinfónica de México. Aquí tienen una foto de eso, en donde cada quien desde su casa tocó su instrumento. Y luego con un software muy complejo y con muchísimas horas de trabajo, de 600 horas invertidas en cómo articular eso que cada quien hizo desde su casa con su propio instrumento. Entonces, con un software muy especializado y con muchísimo trabajo, se puede. Incluso esto se puede lograr. Pero bueno, eso es suponiendo que tenemos el dispositivo. Digamos que no tenemos el dispositivo, pero sí tenemos acceso a la televisión y a la radio. Esto lo explotó, como bien saben ustedes, el programa de Aprende en Casa. Y el programa de Aprende en Casa, utilizando la televisión y un poco más adelante utilizando la radio, logró enriquecer el ambiente de aprendizaje. Que, pues, en la casa existen ciertas cosas que permiten aprender, pero eso hay que enriquecerlo y la televisión ayuda y la radio ayuda a enriquecer ese ambiente. Se mantiene la aplicación de habilidades activa. Ustedes saben que las habilidades básicas se pierden por desuso. Entonces, cuando menos aquí, hay una exigencia de uso de las habilidades ya adquiridas de manera que se evite que se pierdan, ¿no? Pero el aprendizaje se encuentra mucho más confinado a lo cognitivo. A través de la radio y a través de la televisión, no son las habilidades las que podemos desarrollar. Desde luego, no son los valores de convivencia. Desarrollo de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Está mucho más confinado a lo cognitivo lo que puede ocurrir con televisión y con radio. El programa Aprende Casa logró estos propósitos cognitivos y logró enriquecer, como decía, el ambiente de aprendizaje. Tuvo acceso al Aprende en Casa, ¿sí? Entonces, el Aprende en Casa, que bueno, no solamente era con televisión y con radio, también era con internet, yo logró abarcar el 60%. Nuestra preocupación es qué pasó con el 40% que no pudo acceder al Aprende en Casa, ¿no? Y entonces va resultando evidente con estos resultados cómo la tecnología pesa en la desigualdad educativa y la va exacerbando. Entonces, como decíamos, la preocupación está con el 40% restante que durante estos 4 meses pues no tuvo acceso a la tecnología, ya sea al internet, a la televisión o a la radio. Y aquí yo creo que tenemos que reconocer notables esfuerzos de docentes por elaborar material para hacer llegar a sus alumnos. La verdad es que yo he escuchado de historias de docentes que se mantuvieron en contacto con sus alumnos de manera indirecta, que se pusieron a elaborar materiales y que los hicieron lo posible porque llegaran a sus casas y también entonces por enriquecer el ambiente de aprendizaje de los alumnos a través de estos materiales. Y de estos materiales, los más valiosos son los que aprovechan lo que los niños, niñas y jóvenes tienen disponible en la distancia para observar, para reflexionar y para aprender. Como decíamos, niños, niñas, jóvenes nunca dejan de aprender, aprenden con lo que tienen a su alrededor. Y entonces, lo que hay que hacer es aprovechar eso que se tiene alrededor
para propiciar todavía mayores aprendizajes de aquellos que se dan de manera informal y naturalmente. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar en casa, pues, hace que la familia sea un recurso continuo. La historia de la familia, sus tradiciones, sus ocupaciones, lo que saben hacer, lo que han aprendido, sus saberes, ¿no? En el caso de aquellos que viven en la zona rural, pues el campo, las plantas, el crecimiento de las plantas, los animales, la manera como se mueven, el cielo y la manera como cambia el cielo a lo largo del tiempo, la cocina y las tradiciones alimentarias, esto es algo que todos tienen disponible porque están en casa. Las actividades artísticas de la familia como la costura, el tejido, la música, todas estas cosas ocurren y están ahí. Y se les puede sacar, de hecho los niños les sacan provecho, están aprendiendo, pero se les puede sacar mucho mayor provecho si hay materiales que enriquezcan esta posibilidad. Entonces, hay que sacarle provecho al aprendizaje de la oportunidad que da el estar más en casa. Yo quisiera en este momento presentarles un ejemplo, es un ejemplo nada más, de un material que se desarrolló para comunidades indígenas por un proyecto que existe en Chiapas que se llama Pautas para Aprender en Mi Lengua. Y este es un material que se produjo en Tzotzil, en Tzeltal, en Tojolabal, en Chol y después se tradujo al maya peninsular. Lo que tienen ahí es la manera como ustedes pueden acceder. Si al rato puedo acceder al chat, se los pongo en el chat. Me voy a salir de esta pantalla, si me permiten, no se me vayan. No se me pierda, porque tengo que poner otra. Ahí voy. Este es el material al que hacía referencia, Descubro y Aprendo. Y entonces, por ejemplo, ahí, bueno, está en lengua. No está todo en lengua, porque como ustedes saben, las lenguas indígenas tienen diferentes maneras de escribirse en función de las diferentes variantes, entonces depende a quién lo escribe, si los niños lo pueden entender o no, pero sí, muchísimas de las actividades están desarrolladas para que se lleven a cabo en la lengua. Entonces, por ejemplo, lo primero es nuestra casa, vamos a aprender de las casas de las personas, las casas de los animales, la pregunta es si los animales tienen casas para vivir, ¿no? Y les piden que observen, que dibujen estas casas que tienen para vivir. ¿Por qué se rompen, por qué no se rompen los nidos de los pájaros? Es una pregunta que invita a la reflexión de naturaleza científica porque los invita a observar, ¿no? Y entonces los invita a construir un nido con palos y hojas y que prueben a ver si se les rompe o no se les rompe. Y bueno, así seguimos, ¿no? No me voy a detener en eso. Pero como aquí lo que estamos haciendo es aprovechando lo que los niños tienen aquí disponibles. Por ejemplo, ¿cómo nos movemos, no? ¿Cómo se mueven los animales? ¿Cómo nos movemos nosotros? Dibuja las maneras, diferentes maneras de movernos. Responde a la pregunta, ¿por qué necesitamos movernos de un lugar a otro, no? Y bueno, estos son materiales que la verdad es que pueden ser utilizados por los niños sin mayor problema, con apoyo de sus hermanos, con apoyo de sus padres, trabajados en lengua, que esa es una cosa que no se logró bien con Aprende en Casa, porque las lenguas indígenas finalmente no se pudieron manejar. Pero bueno, es un ejemplo de algo, un esfuerzo que se está haciendo en una región de México porque no se pierda esta riqueza que da el aprender con lo que tenemos disponible. Bueno, regreso a la presentación anterior para continuar. En la cuarta situación, y esta es, digamos, la más lamentable, ¿no? Que a pesar de todo ello hay niños que no tienen acceso a nada de esto. Aprenden, porque no pueden evitar aprender, pero no metaconocen, es decir, no reflexionan sobre lo aprendido, ni necesariamente aplican las habilidades adquiridas, lo que habían aprendido de leer, de escribir, de las cuatro operaciones matemáticas, que si no se usan, se pierden con el desuso. Todos, pero estos especialmente, van a tener un déficit educativo. Y esto es un déficit de aprendizaje, que tenemos que reconocer que esta pandemia lo generó. Y vamos a tener que enfrentarlo necesariamente cuando esta pandemia nos permita regresar parcialmente a la escuela
o cuando, ojalá pronto, esta pandemia se termine. Pero además, por la problemática económica que viene aparejada a la pandemia, que todos entendemos bien, muchos niños probablemente van a desertar, sobre todo de estos que están en este cuarto grupo, que son los que más necesitan complementar el ingreso familiar, que no alcanza siquiera para la sobrevivencia. Y aquí es donde está fundamentalmente la tragedia que nos ha dejado esta pandemia desde el punto de vista educativo. Un déficit en aprendizajes, una orientación al abandono, ¿sí?, y una necesidad por lo mismo de pensar en el futuro, cómo vamos a hacerle para recuperar a esos niños que tuvieron que abandonar la escuela y cómo vamos a hacerle para poder resarcir este déficit de aprendizaje. Para terminar, yo quisiera hacer algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. La primera es que, pues, por todo lo que se nos dice hasta la fecha, en un principio, cuando empezamos, cuando recién nos confinamos, nos decían, bueno, ya vendrá una cura o ya vendrá una pandemia, y entonces toda nuestra actitud mental estaba en la espera de esta cura o de esta vacuna, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a esperar a que todo se resuelva para poder regresar tal y como estábamos antes. Porque ya lo habíamos vivido no hace tanto tiempo, en el 2006, con la influenza, pues nos fuimos, nos retiramos, nos encerramos 15 días y después regresamos porque se encontró una cura muy rápido y entonces pudimos regresar y nada cambió. La verdad es que esas dos semanas no causaron mayores daños. Entonces pensábamos en un principio que iba a ser así. Ahora parece ser que la cosa va para largo. No menos de 6 o 8 meses vamos a tener una vacuna, ¿no? Probablemente la cura tarde algo similar. Y entonces esto lo que nos está indicando es que tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que cambiar esta actitud mental de esperarnos para que podamos regresar a la normalidad, a decir no, tenemos que aprender a convivir con el virus, desde luego tenemos que aprender a cuidarnos, pero el virus está ahí. No podemos seguirnos confinando durante 6 o 8 meses más y provocando problema económico tan fuerte que se nos ha venido y se puede poner muchísimo peor, y las consecuencias paralelas como el déficit de aprendizaje al que ya me referí. Entonces, tenemos que convivir con el virus, y esto lo tenemos que hacer de manera segura, cuidando ante todo la salud y la vida. Sabemos que el virus es letal y entonces nos tenemos que cuidar de eso. Y lo que yo digo es que tenemos que aprovechar en este proceso lo que hemos aprendido de lo que podemos lograr a distancia desde el punto de vista de aprendizaje en cada una de las 3 situaciones en donde sí lo podemos lograr, que ya señalé, las primeras 3, no la cuarta porque pues esa no se tiene. Pero también tenemos que procurar recuperar cuanto antes lo que hemos perdido con la distancia, ¿no? Y tenemos que tratar de volver a la escuela de manera gradual, de manera ordenada, de manera segura. Tenemos que volver para lograr los propósitos de aprendizaje, esos que difícilmente alcanzamos a la distancia, los que tienen que ver con la sistematicidad y con la socialización, que son los que difícilmente alcanzamos a la distancia, con lo que se pierde la posibilidad de una formación integral. Las habilidades fundamentales, sí, estas son las que tenemos que poder recuperar regresar a la presencialidad. El diálogo y la reflexión colectiva también es algo que perdemos, y aquí tenemos que recuperar esto comenzando por lo que ha significado y las consecuencias que ha tenido la pandemia. Ese es lo primero que tenemos que pensar. A todos nos ha afectado, imagínense, a los niños, a las niñas, aquellos que han tenido enfermedad en su familia, en sus amistades, aquellos que han tenido pérdida de empleo entre los miembros de su familia, que están viviendo situaciones económicas difíciles. Todo esto tiene que ser reflexionado porque los está afectando psicológicamente y está afectando las condiciones para aprender, y tenemos que trabajar esto. También tenemos que recuperar aquello que nos da la posibilidad de trabajar la convivencia y la construcción de condiciones de paz que tanta falta nos hace.
también recuperar la posibilidad de trabajar en equipo, que es lo que nos desarrolla la capacidad de vivir valores de respeto al otro y de transformación para el bien común, y también el desarrollo de la ciudadanía. Es decir, aprender a participar democráticamente y a ser ciudadanamente responsables, incluso aunque seamos chiquitos, como los niños de preescolar. Desde esa edad se puede aprender a cuidar del otro. Eso me parece, y esta es una propuesta que yo hago, que desde luego es una propuesta que depende de la política pública, hay que intentar volver, aunque sea unos cuantos días, aunque sea solamente el 30%, y entonces ir rotando al 30% de la población para poder guardar la sana distancia. Hay que volver sanitizando nuestros ambientes, hay que volver con cubrebocas, hay que volver cuidándonos, pero ya sabemos cómo cuidarnos. Ya sabemos cómo se transmite el virus. Ya sabemos que tenemos que mantener limpios nuestros espacios, que tenemos que mantener la sana distancia, que tenemos que usar cubrebocas. Hagámoslo, pero aprovechemos el estar juntos. Aprovechemos el tener al docente facilitando los procesos de aprendizaje, aprovechemos a tener a los niños juntos para que puedan trabajar en equipo, desarrollar estos valores de convivencia, socializarse. Ese tiempo socialicemos. Y bueno, eso, todo este tiempo que vamos, que no sabemos cuánto va a ser, pero que seguramente vamos a tener que estar confinados. Y desde luego, tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer después de la pandemia, porque sí llegará un momento en donde la pandemia se acabe, eso segurísimo, quién sabe cuánto tarde, pero sí habrá una pospandemia. Y ahí, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la equidad. Tenemos que diseñar condiciones de equidad para aprender a la distancia aquello que ahora sabemos que se puede aprender bien a la distancia, pero que si seguimos con esas desigualdades, pues entonces lo único que vamos a provocar es mayor desigualdad. Pues primero que tenemos que atender las condiciones de equidad para aprender a la distancia. Y tenemos que dedicar el trabajo en la escuela cuando estemos juntos a lo que hemos aprendido a valorar de la presencia ahora que hemos estado a la distancia, que sabemos que solamente con la presencia podemos lograr. Yo creo que la escuela, los y las docentes, son indispensables para lograr la formación integral, y lo que tenemos que hacer hacia adelante es justamente aprovechar aquello que solamente con docentes y con la escuela se puede lograr desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, no al cierre de escuelas, esto que algunos vaticinan de que ya no van a ser necesarias las escuelas porque todo lo vamos a aprender a distancia, pues espero que haya quedado claro que yo no comparto esa idea para nada. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias. En este momento, pues la doctora nos ha abierto otra vez el panorama, porque en este tiempo de reflexión, de evaluación de nuestras acciones educativas, pues nos ha recordado que tenemos que aprender a crecer, que nunca dejamos de aprender. También que el aprendizaje implica la presencia del profesor. Creo que eso no debemos olvidarlo. Y yo creo que esto último que nos dijo, repensar qué sigue, las condiciones de equidad para aprender en la distancia, pero sin olvidar atender las desigualdades. Doctora, muchísimas gracias. Dejo ahora la palabra a la doctora Auxilio Osorio Ilama, quien nos va a dar algunos referentes y lo que tuvo que haber sido al inicio, pero por alguna situación no se dio. Y en lo que yo recopilo todas las preguntas de nuestros participantes, le cedo la palabra a la doctora Auxilio, quien nos leerá algunas cartas que tiene la doctora Silvia. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues siempre empezamos por presentar a los ponentes y el currículum, pero aquí fue al revés, eran tantas las ganas de escuchar a la doctora Silvia Irene Schmelkes que creo que fue mejor haber empezado escuchándola. Voy a leer su currículum y voy a hacer algunas reflexiones con respecto a eso. Es socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de la educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación,
educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de estudios, general de educación intercultural y bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en los años 2001 al 2007. Fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joana Moscomenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México de 2007 a 2013. En 2017, la Universidad Autónoma de Baja California le otorgó el doctorado honoris causa. Fue la primera presidenta del INE autónomo de abril de 2013 a abril de 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta su extinción el pasado 15 de mayo. El 3 de junio pasó a ser vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana. Y aparte de presentarla, quiero decir que para nosotros es un honor tenerla. El espíritu de estos foros, cuando surgieron hace más de 15 años, era poner al acceso de todos los docentes y la gente que se congregaba alrededor de la Universidad La Salle a los grandes pensadores. Siempre pensamos que hay que acercarse a los autores de los libros, de las ideas, e inspirarse. Entonces, buscamos gente que fuera fuente de inspiración. Y ella fue una de las primeras gentes que accedió a participar con nosotros. Y pues ahora que los foros han cumplido más de 15 años y siguen procurando ser una fuente de inspiración y una guía y una convivencia para todos los que integran la comunidad Universidad La Salle Benavente, qué gusto volver a tenerla como una de nuestras invitadas, doctora Silvia Esmétez. Bienvenida nuevamente a su casa. Muchas gracias. Bueno, pues sí, ya procedemos a las preguntas. Maestra José. Agradezco. Pues, doctora Silvia, tengo de entrada tres primeras preguntas. La primera, ¿qué opinión tiene acerca de la evaluación en estos tiempos de enseñanza remota? Sí, yo digo que no hay que evaluar en tiempos de enseñanza remota. Hay que autoevaluar, ¿verdad? Yo creo que sí hay que favorecer muchísimo esta capacidad de metacognición y de reflexión por parte de los propios alumnos para darles, sí, desde luego, elementos para que ellos puedan hacer la autoevaluación, pero más bien pedirles que ellos mismos se autoevalúen y que identifiquen aquello que han aprendido, me parece muy importante, y también que identifiquen las dificultades que han tenido para aprender, porque justamente a partir de la identificación de las dificultades es cuando es posible el apoyo específico para poder remontar esas dificultades y para poder propiciar que los aprendizajes puedan pues desplegarse o poderse dar, digamos, en toda su amplitud. Entonces, a mí me parece que sí, no hay que evaluar. Yo estaría totalmente en contra de que se evaluara regresando, ¿no? Justamente por esta desigualdad a la que yo me referí. Esta desigualdad no es culpa de los alumnos, es culpa del contexto. Como decía, las limitaciones al aprendizaje no están en la persona, están en el contexto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿Sí se me escucha? ¿Continúo? Sí, continúe, doctora Silvia. Sí, doctora, sí se escucha. No culpa de las personas por no haber aprendido, porque a lo mejor estuvieron en contextos sumamente difíciles, a lo mejor tuvieron que trabajar, a lo mejor tuvieron que compartir su dispositivo, a lo mejor no tuvieron manera de tener acceso ni a la radio ni a la televisión. Entonces, no podemos. O sea, en todo caso, si se evalúa, se tiene que hacer una evaluación de naturaleza diagnóstica, por eso la autoevaluación es tan importante. Pero bueno, una evaluación de naturaleza diagnóstica que sobre todo nos ayude a saber cuáles alumnos son los que necesitan una atención mayor cuando podamos estar cara a cara con ellos, de forma tal que vayan remontando estas dificultades o estos déficits que tuvieron que acumular durante la pandemia. Pero la evaluación no es una evaluación para tomar ningún tipo de decisiones de pase de grado o de calificación, sino en todo caso es una evaluación para orientar a los docentes al apoyo específico y diferenciado que requieren los alumnos. Muchas gracias, doctora. Tengo aquí la segunda pregunta.
y que nos dice desde su perspectiva y desde esta plática que nos ha dado, ¿qué políticas públicas se deben considerar para lograr la equidad educativa? Sí, bueno, la equidad educativa, desde mi punto de vista, tiene dos vertientes. Una vertiente que es estructural y otra vertiente que es poblacional. La vertiente estructural, que desde mi punto de vista es la que primero se tiene que atacar, es aquella que atañe a la distribución de los recursos. Porque justamente lo que ocurre con las inequidades es que los recursos se distribuyen de manera desigual, y esta desigualdad con la que se distribuyen los recursos tiene que ver con la desigualdad previamente existente desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, a los lugares más pobres se le llegan menos recursos desde el punto de vista económico, pero también material, también de los docentes, también del apoyo a los docentes, también de los materiales didácticos, también de la infraestructura educativa. Entonces, y como sabemos, pues todas estas cosas se van sumando, de manera que el todo es un todo inequitativo. Y eso solamente se rompe cuando la distribución de los recursos cambia la lógica. En este momento los recursos ya se distribuyeron desigualmente y la lógica de la ampliación de estos recursos es una lógica totalmente incremental, ¿no? Es decir, es una lógica inercial, en donde, bueno, pues hay que aumentarle a todo mundo la inflación, pues le aumenta a todo el mundo en cosa de inflación, pero esa desigualdad existente, preexistente, no se abate. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar los criterios de distribución de recursos, lo que implica darle más a los que menos tienen. Eso es lo que no ha existido en nuestro país, por eso nuestra educación es tan desigual. No se le da más a los que menos tienen, se le da menos a los que menos tienen. Y por eso tenemos una educación tan desigual. Lo primero, estructuralmente, que hay que revertir es eso. Entonces, la verdad es que desde mi punto de vista, si queremos juzgar si estamos avanzando hacia la equidad educativa, tendríamos que empezar por ver cómo se están distribuyendo los recursos. De todo tipo de recursos, ¿eh? Financieros, materiales, de personal, de apoyo, ¿no? Bueno, esa es la estructural. Por otro lado está la poblacional, porque tenemos muy claramente bolsones de población geográficos que están en una situación de, digamos, de mayor dificultad para aprender. Entonces, estamos hablando de las zonas marginales, estamos hablando de las zonas indígenas, estamos hablando de las comunidades rurales dispersas, estamos hablando de las zonas marginales urbanas, estamos hablando de los campamentos agrícolas, y luego tenemos identificados muy claramente poblaciones como los niños de la calle, por ejemplo, o los jóvenes que están en situación de reclusión, ¿no? Entonces, bueno, ese criterio poblacional exigiría programas específicos, diría yo, de acción afirmativa, para que realmente también tiene que ver con la distribución de recursos, pero la distribución de recursos es más estructural, o sea, implica cambios de criterios de políticas públicas. Estos implican políticas públicas específicas para poblaciones que sabemos que requieren atención específica. Entonces, pues yo creo que las dos cosas requerimos. Por un lado, requerimos un cambio en la manera estructural en la que se distribuyen los recursos, y por otro lado, necesitamos ver acciones muy claras, específicas, de atención diferenciada a estas poblaciones que sabemos que están en condiciones de vulnerabilidad. Gracias, doctora. Tenemos una gran tarea. Sí. Tengo una pregunta más que dice, ¿tendrá alguna sugerencia para ayudar a los docentes a que enseñemos a las niñas y niños, y desde luego jóvenes, para una autoevaluación más formativa? Uh-huh. Miren, yo creo, hay un documento que circuló hacia fines del 2018, principios del 2019, que se llama Evaluación en el Aula, que es un libro que se distribuyó en todas las escuelas, supuestamente, porque creo que se imprimieron algo así como 500,000 ejemplares. Es un libro escrito por Pedro Ravela, que es un investigador uruguayo, que se dedicó a hacer investigación acerca de cómo evaluaban los maestros en el aula y de sacar las buenas prácticas de estas formas de evaluación en el aula por parte de los
docentes. Y entonces él lo que hace es que abstrae, digamos, esas buenas prácticas y convierte todas esas buenas prácticas en un conjunto de sugerencias para que los maestros hagan evaluaciones que tengan el propósito formativo. Formativo, desde luego, para los alumnos, es decir, que generen información acerca de cuáles son aquellas áreas en donde los alumnos están teniendo problemas para aprender, en donde se están atorando para poder desatorarlos y que puedan seguir adelante, pero también formativas para los maestros, porque los profesores al evaluar se dan cuenta de aquellos objetivos que se propusieron que no lograron y entonces tienen que reflexionar sobre por qué no los lograron, y aquellos objetivos que los lograron nada más con algunos alumnos y no con todos, y entonces se tienen que poner a reflexionar porque no lo lograron con todos. Y las dos cosas conducen a una formación, autoformación del docente, ¿verdad? Porque el docente se tiene que formar para poder hacer las cosas de manera distinta y poder intentar algo diferente como resultado. Entonces, es un libro que yo, la verdad, recomiendo muchísimo. Incluso en la página de la Secretaría de Educación Pública debe de estar todavía algún video que genera información adicional. Entrevistas con los autores, son Pedro Revela, que les decía, y otras dos profesoras que trabajaron con él, donde los entrevistan y donde explican por qué decidieron hacer este libro. Entonces, yo les recomiendo muchísimo eso porque creo que es algo que está hecho en países de América Latina, entre ellos México, también Perú, también Uruguay, y que nos representa muy bien. Entonces, creo que es una excelente guía para hacer una evaluación formativa desde el aula. No se le escucha. Perdón. Tenemos más de 400 participantes y toda esta información que usted nos está dando, aparte de la bibliografía y los recursos, nos va a servir de muchísimo. Y muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos dice: ¿habrá estrategias para docentes que tuvieran problemática para tener todo lo necesario para la enseñanza virtual? Desde su percepción, ¿tendrá algo? Muchísimos. Desgraciadamente sí, ¿no? Incluso ese 60% que yo refiero que tiene acceso a internet, creo que el 70% de las escuelas en el país cuentan con al menos una computadora. Pero bueno, incluso eso, pues uno puede decir, pues desde luego que no son todos los recursos que se requieren para una adecuada enseñanza virtual, ¿no? Entonces, bueno, son recursos tecnológicos, son recursos en equipo, pero también se necesitan los recursos formativos para poder aprender a utilizar y a sacarle todo el provecho a la tecnología, ¿no? Entonces, y eso pues tampoco está bien distribuido. De hecho, cuando a mí me pasó, siendo maestra en la universidad, profesora universitaria, pues el día siguiente que me confiné, me tuve que poner a aprender cómo hacerle para poder usar Zoom y poderme comunicar con los alumnos. Y a todos nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, fue de clavado que nos metieron a enseñar con tecnología, porque la verdad, a pesar de que pues hemos tenido diferentes tipos de experiencias, desde enciclomedia y después Aprende TV y después algunas de estas experiencias de tecnología, pero muchos de nosotros no sabemos cómo utilizar. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje y creo que pues es un proceso de aprendizaje que nos hemos dado cuenta que también es infinito, no tiene límites, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que también tenemos que seguir. Sí, desde luego tenemos un déficit enorme y una enorme desigualdad en las dos cosas, tanto en el equipamiento como en la formación y en la guía para formarnos para poder aprovechar esta tecnología. Entonces, pero lo importante es saber que es así, ¿verdad? Y saber que tenemos ahí pues un camino importante que recorrer en nuestro propio aprendizaje y después desde el punto de vista de política pública, pues en el acceso equitativo a la tecnología. Gracias, doctora. Aunada a esta pregunta está otra más que dice: ¿cuál entonces sería una de las tareas más urgentes que debe aprender digamos que a lo mejor la más cercana que debemos aprender los docentes para atender con eficiencia a nuestros estudiantes? ¿Cuál sería una necesidad de capacitación para el docente ya urgente? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que teníamos desde siempre
algunas deficiencias de formación. Antes de la necesidad de recurrir a la tecnología, ya teníamos algunas deficiencias de formación. Y yo diría que las deficiencias fundamentales estaban justamente en cómo aprovechar esta capacidad de integralidad que nos da la presencialidad. Entonces, porque también tenemos que reconocer que muchos de nosotros privilegiábamos lo cognitivo, ¿no? Y privilegiábamos la memoria y la enseñanza vertical, no teníamos mucho trabajo colaborativo y en equipo, no trabajábamos mucho la formación en valores, no provocábamos necesariamente la reflexión, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas sabíamos que eran importantes, pero no sabíamos cómo hacerle. Pero como algo hacíamos y ahora, cuando hemos tenido que estar a la distancia, nos hemos dado cuenta de lo que eso nos ha hecho falta, creo que ahora más que nunca tenemos conciencia de que nos tenemos que formar en saber aprovechar eso. Entonces, yo creo que sí, ahí hay toda una formación de una pedagogía que desarrolle la reflexividad, el espíritu crítico, las habilidades fundamentales y las superiores de pensamiento, la capacidad de trabajar de manera colegiada, de adquirir responsabilidad por nosotros. Todas estas cosas tenemos que aprender a hacerlas, porque no necesariamente sabíamos hacerlas bien antes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una necesidad de capacitación, que es una capacitación pedagógica profunda que la tendremos siempre, ¿no? Y que además, pues, siempre tendremos que seguir aprendiendo en eso. Nunca vamos a acabar de aprender a ser suficientemente buenos pedagogos. Tenemos que seguirlo haciendo. Y a eso se añade, pues, la necesidad de aprender a manejar la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología, pues, es la que nos permite balancear la presencia con la distancia, reconocer aquello que podemos seguir haciendo en la distancia y darle muchísima más importancia a aquello que sabemos que solamente se logra con la presencia. Entonces, con la tecnología, pues yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, pues efectivamente empezar a trabajar con procesos sistemáticos, también virtuales, que nos ayuden a ir generando maneras diferentes de usar la tecnología. Por ejemplo, el Zoom. El Zoom resulta que tiene una, ¿cómo se llama? Aplicación, que es la de división en equipos. Entonces, uno puede en el Zoom hacer equipos. Y entonces, al mismo tiempo que, o sea, uno tiene la presencia de todos y luego divide a los equipos y entonces en el mismo programa y en el mismo tiempo los equipos están trabajando y después pueden regresar a la plenaria. Entonces, por ejemplo, eso, pues únicamente con un tutorial de Zoom que nos lleve a saber aprovechar al máximo lo que nos brinda la herramienta y no solamente utilizarla para dar la clase a distancia, digamos, pues es algo que pues tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a aprovechar los tutoriales de la tecnología que tenemos disponible, del software que tenemos disponible para poder sacar el mayor provecho. Y creo que también tenemos que leer un poco sobre qué es lo que podemos hacer con la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar del aprendizaje logrado con la tecnología? También porque sabemos que de alguna manera este aprendizaje nos ha llevado a que la tecnología la tendremos que utilizar mucho más en el futuro, pues hay que sacarle el mayor provecho pedagógico y de aprendizaje para poder también sacarle el mayor provecho a la distancia, a la distancia y después a la presencia. Gracias, doctora. Pues voy a abusar de su tiempo y solo una más, porque creo que sí es importante. ¿Alguna expectativa real que se tenga respecto al alumnado con discapacidad intelectual, pues en esta educación a la distancia? Sí, yo creo que ellos son los que más han sufrido, ¿verdad? Yo creo que de una marginación previa a la marginación por la tecnología, pues creo que sí, efectivamente, creo que son los que más han sufrido, porque para ellos no ha habido adecuaciones, ¿verdad? O sea, para los que están en situaciones de discapacidad intelectual no ha habido adecuaciones. La tecnología tiene adecuaciones muy claras para los ciegos, ¿no? Porque sí hay ciegos y débiles visuales, porque sí hay la posibilidad de convertir texto en voz y porque también hay la posibilidad de hacer crecer el texto de manera que aquellos que tienen debilidad visual lo puedan ver. Entonces, hay adaptaciones para ellos. También, desde luego,
Bueno, pues para los sordos también existen, como hemos visto, la posibilidad de manejar la lengua de señas a través de la tecnología y otros dispositivos que también ayudan a que los sordos funcionen, pero para la discapacidad intelectual esto ha sido una dificultad muy grande, ¿no? O sea, no para la discapacidad física, pero sí para la discapacidad intelectual. Sí hay avances desde el punto de vista tecnológico, hay que estar muy al pendiente de ellos. No son avances baratos, son avances sumamente caros y tienen mucho que ver con cada discapacidad, porque cada discapacidad es diferente y la posibilidad que da cada una de ellas pues también es distinta. Pero hay que estar muy al pendiente de los avances que no se están haciendo en México, se están haciendo en los países desarrollados, en Europa fundamentalmente. Y poder tener la posibilidad de presionar para el acceso a esta tecnología en el caso de que tengamos alumnos en esta condición. Y otra vez, los niños que tienen discapacidad, que están integrados a las escuelas regulares, pues de donde mayor provecho obtienen para su propio aprendizaje es de esta capacidad de estar verdaderamente integrados. Entonces también como docentes nos tenemos que capacitar cada vez más para poder realmente integrarlos a nuestras aulas, ¿verdad? Entonces, también en la presencia, pues, tenemos que saber integrarlos mejor. Una vez más, gracias, doctora. Pues, nos ha abierto muchas incógnitas, nos ha dejado algunas dudas y nos ha dejado toda una tarea. En este momento, doctora, cedo la palabra a nuestra coordinadora del Departamento de Investigación, que es la doctora Marisela Sánchez Espinosa. Ella nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Adelante, doctora Marisela. Muchas gracias, estimada doctora Silvia Irene Smekel del Valle. Gracias por su gran aporte educativo y de investigación a los aprendizajes desde la presencia y distancia que los nuevos entornos educativos estamos comenzando a asumir con responsabilidad y ética. Rectoría, Dirección Académica, Dirección y Coordinación de Posgrados y Licenciaturas, así como el Departamento de Investigación, le hacemos llegar con gratitud la presente constancia. La constancia que le otorga la Universidad de La Salle Puebla dice así: Foro de Educación, Universidad La Salle Puebla, otorga la presente constancia a la doctora Silvia Irene Smelkes del Valle por su valiosa participación en la conferencia virtual Aprender en la Presencia y en la Distancia, dictada en el Foro de Educación 2020 en esta Casa de Estudios, con una duración de 2 horas. Puebla, Puebla, a 25 de julio de 2020. Indivisa Manen. Firma el doctor Juan José Manuel Velasco y Arzac. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho y también la oportunidad de compartir con ustedes algunas de estas ideas. Gracias, doctora. Doctora Auxilio, algunas palabras finales, doctora Auxilio. Pues, nuevamente, gracias. Qué bueno que nuestros foros siguen siendo un punto de unión, un punto de inspiración, y yo creo que en estos momentos que son difíciles, más que nada hay que acercarnos a voces autorizadas para poder trabajar juntos en la misma dirección por el bien del país. Muchísimas gracias por tu participación, Silvia. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Pues, hasta luego, doctora. A todos los presentes, muchísimas gracias. Una vez más, Universidad La Salle Puebla les da las gracias y les dice que lo unido permanece, grandes cosas son posibles. Indivisa Manen. Permanezcamos siempre unidos. Miss José, agradecemos a la comunidad educativa, si nos permites. Sí, claro, claro, desde luego. La comunidad educativa de la Universidad de La Salle Puebla agradece la participación entusiasta en este Foro de Educación 2020 a las universidades hermanas Universidad La Salle Victoria, Universidad La Salle Oaxaca, Universidad La Salle Morelia y otras sedes que han participado. El agradecimiento a nuestros estudiantes y egresados de maestría y doctorado,
así como a los académicos de estos niveles y de licenciatura, a los educadores de otras instituciones que se han unido para participar con nosotros, muchas gracias a todos y a todas las personas que hicieron posible que el foro se realizara. Gracias, señor rector Juan José Manuel Velasco y Alzad, maestro Ezequiel Juárez García, director académico, maestra Elizabeth García Márquez, su directora de los posgrados, y su asistente, maestra Victoria Sánchez Vega, su directora de la licenciatura en psicopedagogía, doctora María Auxilio Osorio Lama, responsable de los posgrados en el Departamento de Investigación, y a los coordinadores de otros niveles y áreas de trabajo de esta universidad. En especial, nuestro reconocimiento a la maestra Josefina Gutiérrez Hernández por moderar de forma excelente este foro, a soporte técnico de la universidad. Gracias, ingeniero Carlos. Gracias, René. Al área de comunicación y difusión, gracias, licenciado Alberto, por asistir de forma virtual y profesional este foro. Agradecemos también la participación entusiasta de la doctora Tatiana Elena Quesada y de Beatriz Pérez Romero por su asistencia al Departamento de Investigación. Muchas gracias a todos. Un abrazo fraterno. Gracias, Miss José. De nada, Miss. Muchas gracias a ustedes. Y pues esta plática ha tenido mucho eco, muchas palabras y todas muchas las ideas palabras, que la doctora Silvia nos han abierto, le comentaba yo hace rato, otra vez muchas situaciones en las que tenemos que poner atención, volver a repensar lo que estamos haciendo y aprender en la presencia para trabajar en la distancia también. Muchas gracias. Gracias a los aproximadamente 404 asistentes a este foro. Muchísimas gracias.